pasa es que había un tránsito de locos y esto es lo que... Sí, pero tenés la costumbre de decir, me voy para allá, yo lo caliento, lo sirvo y ahora está frío. Probalo, vas a ver que está frío. A ver. Está frío. ¿Está frío? No, no. No está frío, mi amor, no. ¿Pero no te gusta vos así con salsa? Yo nunca me acuerdo si te gusta con salsa. Sí, sí, sí. No, pero le falta un poquito de sal, ¿no? No, no le falta sal, mi amor. Está medio desabrido. No te veo comer muy entusiasmado. Pues así, me estoy comiendo lo más bien, tranquilo. No, no sé, me parece... Está grasoso, un poco grasoso hasta la salsa, ¿no? Está grasosa la salsa, más que nada. No, no está grasosa, ¿no? No me trates como si estuviera loca. Decime la verdad. Si está grasosa la salsa, me decís, mi amor, está grasosa la salsa. Y yo lo entiendo. Un poquito grasosa. Está grasosa y no te gusta. No, te gusta. No, no, te mi gusta. Amor, no, no, Julia. No te gusta, a mí me sacó la gana de comer. No te gusta, yo sé que a vos no te gusta la comida grasosa. No, mi amor, es un poquito grasosa. ¿Tú sabes lo que estás pensando? ¿Crees que te digo lo que estás pensando? Que a tu mamá le sale perfecta la salsa. No, Julia. Ay, estoy segura, a mamá le sale la salsa con tomate fresquito y no le sale con grasa. Mi amor. Y mira, dejaste de comer. No, para, luego te pido, no metas a mamá en el medio, estamos dialogando. Dejaste de comer, no lo puedo creer, dejaste de comer, dejaste de comer, dejaste de comer. Hablamos de tu mamá y dejaste de comer, porque te pones a pensar que los ravioles con salsa de tu mamá de los domingos era más rico que estos ravioles. Yo no dije eso. Yo no dije, y a mi mamá no la traje, lo dijiste vos. Yo lo dije, ¿sabés qué te digo? Que tu mamá toda la vida, desde que nos casamos, me quiere enseñar cómo te tengo que dar de comer. No, yo... Que esto no le gusta, que esto sí le gusta. Tu mamá compite conmigo, ¿eh? ¿Cómo que compite? Ah, tu mamá compite conmigo. Mi mamá no compite sí, con vos. Acordate lo del pullover. ¿Qué pasó? El pullover que te tejí. Hace 3 años te tejí un pullover. ¿Y qué pasó? No me acuerdo. Y a la semana tu mamá, ¿qué hizo? Te tejió un pullover. Ah, sí. ¿Y qué pasó? Que te gustó más el pullover de tu mamá. ¿Por qué? Porque te lo pusiste muchísimas más veces que a mi pullover. No, no. No, no es así. Yo tu pullover me encantó y lo usé también. Y no comas si está grasoso. No, no comas más si está grasoso. Porque yo quiero saber por qué ella tiene que estar metida en el medio acá permanentemente. No es... ¿Por qué hay que llamarla todos los días? No, bueno, no, es mi mamá. Y yo la llamo para ver cómo está. Y además, no, no, ella viene acá para un ratito, nada, para ver cómo está. Para ver cómo estamos. Sí, y mira, tu ex. Día por medio. Tu ex me lo dijo. Tu ex me lo dijo. Vos podés creer. La única vez que la vi, me dijo, mira, te compadezco, ojalá sean muy felices los tres. No. Te dijo muy felices los tres. No, y pero, yo no entendí por Julia, qué. Yo me sé que era un indirecto. Pero trajiste. Trajiste el problema acá de mamá, pero yo no entendí. Atende, te pido, por favor. Hola. Ah, ¿cómo estás? Estaba cenando, ¿sabes? ¿Te puedo llamar un ratito, mamá? ¡Mira lo que hago! ¡Mira lo que hago! Sí, mamá, no, que a Julia, pero se le cayó un plato a Julia. Claro, Julia sí, se sí. Le cayó un plato. Te mando un beso, te llamo enseguidita, mamá. Yo también te quiero. Chao, mamá. Chao. ¡Y no se te ocurra levantar un solo raviol del piso, Javier! Te lo pido, por favor, porque sé lo que estás pensando, que tu mamá en su vida tiró un plato al suelo. Y ella te dijo, ¡ay, te corto, nene, porque está la loca tirando el todo por el aire! No, ¿sabés cómo me la conozco? No dijo. Mira, la verdad, Julia, no dijo nada, mamá, si encima te quiere mucho. ¿Mamá? ¿Mamá me quiere? ¿Mamá me quiere ver muerta? Acordate lo que decía de tu ex, todas las cosas que... ¿Sabés lo que debe decir ahora de mí? No dice... Lo que debe de decir ahora de mí tu madre. Te lo juro. No me quiero imaginar, te voy a traer el arroz porque, mira, esto ya es una porquería, no lo comes. Estaba rico, mi amor, estaba... Todo estaba muy feo, Dios mío. ¿Eh? Arroz con leche, si te gusta. Uy, qué rico arroz con leche. Me parece que tiene mucha leche, eso sí. No. A mí me parece que se me fue la mano. No te va a gustar, porque yo sé que con mucha leche a vos no te gusta. Está rico, mi amor. Ay, que no, Dios mío. Esto es una... ¿Qué pasa? Hola, cuñadita, dame un besito. Hola, besito. Hola. Hermanito. Gracias, Lucas. ¿Cómo te va? Bien, estamos comiendo postrecito. Ah, llegué justo entonces. Mamá me mandó este postrecito para vos, y que te gusta mucho. Sí. ¿No tu mamá? Sí, mamá, para él, para que le gusta mucho ese postrecito, me dijo. ¿Y vos qué andas haciendo por acá? Iba lo de mi novia, pero justo pasé a traer el postrecito, sí. ¿Arroz con leche? Arroz con leche. Me quiero casar con una señorita de San Nicolás. Arroz con leche, probá el arroz con leche. Descomprimí la situación. ¿Vos también le hiciste arroz con leche? Sí, por eso te digo, probá el arroz con leche de tu mamá. Probá el arroz con leche de tu mamá, pruébalo. ¡Compará! ¡Prueba el arroz con leche! ¡Probá el arroz con leche de tu mamá, Javier Medina! ¡Probá el arroz con leche! Sí, probale el arroz con leche. El de mamá ese. ¿Cuál te gusta más? ¿Cuál arroz con leche te gusta más, Javier? ¿Cuál te gusta más? El de mamá.